los diputados solicitaron que se investigue a profundidad las palabras expresadas por la expresidenta del PANI, Gloriana López, en la Comisión de Derechos Humanos. Además, la solicitud de protección del gobierno panameño por aparentes amenazas hacia ella y su hijo. Son declaraciones pues muy delicadas. Suponemos que si doña Gloriana se ha animado a hacerlas públicas como lo ha hecho es porque tiene algún fundamento, algún tipo de prueba. En la Asamblea Legislativa lo que acordamos los jefes de fracción fue darle a la Comisión de Derechos Humanos un espacio de un mes para ahondar en el asunto, para escuchar otras versiones. El tema ha generado críticas desde la fracción oficialista, que le pide pruebas contundentes sobre lo indicado en los últimos días. ¿Qué pruebas aporta doña Gloriana? ¿Quién la llamó? ¿De qué teléfono? ¿A qué hora? ¿Cómo demuestra que fue un funcionario de Casa Presidencial un domingo? ¿Sería el guarda? Me digo yo, ¿verdad? Absolutamente ninguna prueba. ¿Presentó una denuncia o no presentó una denuncia? Mire, yo quiero mucho a doña Gloriana, la conocí relativamente hace poco, pero yo siento que ella está absolutamente desbordada por todo lo que ha tenido que enfrentar. La Comisión de Derechos Humanos tendrá 30 días naturales para investigar a profundidad lo ocurrido. Además, López volverá a la Asamblea Legislativa el 27 de julio.